άντρες και γυναίκες, δύναμε φέρινοι. La recompensa por tu cabeza es mía. ¡Regresa! Ah!
Alexios, tu amiguita se te ha adelantado. ¿Lo lograste? Y tanto. Ahora conozco todos los atajos. Lo siento, Alexios. No pasa nada. Tu intención era buena. Pensé que podría infiltrarme, como antes. Me alegro de que no pudieses, y más sabiendo lo que encontré. ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader, lo creas o no. Ahí es a donde estabas yendo. No. Es verdad. A tu cliente lo coaccionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. Desde ahora te dejará en paz. Me dio su palabra. Entonces, sí que eres de fiar, ¿no? A mí no se me chantajea así como así.
Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Ha funcionado. Los matones del mercader me han emboscado. Eso dicen. Y que te los has quitado de encima sin problemas. No es mi primera pelea en Corinto. Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro. He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás. A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader. Lo quiere muerto, pero sin alborotos. Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corintia, así que lo haremos a la Corintia. Bien, daremos un buen espectáculo. Las chicas y yo estaremos allí. El público no tiene ni idea de lo que va a presenciar. ¿No querías un puto espectáculo? Quiero que veas a todos aquellos a los que has agraviado. Voy a untarles la cara con esa preciosa sangre tuya, como debería haber hecho con Mirrina. Estas calles nunca serán tuyas, cerdo. Puedes apostar tu bonita cara a que sí. ¡Quita tus sucias manos de...! Y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba. ¿Tú conociste a mi mater? No daba más que problemas, pero me las pagará. Cuando acabe contigo, buscaré a tu mater y le llevaré tu maldita cabeza. No si yo le llevo la tuya antes. No creo que les importe que desparrame tus sesos por todo el teatro. ¡Lárgate de mis calles! Ya no son tus calles. ¡Lárgate de mis calles! Ah!
Corintios, esta es la comadreja que os roba el pan, la plaga que arruina vuestros cultivos. Deimos se sentiría decepcionado. ¡Ha muerto! Disfruta de la victoria. Luego hablaremos en un sitio tranquilo. Te contaré todo lo que sé sobre tu madre. No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Y por una vez, también puedo darle las gracias a Alcibíades por mandarte aquí. Es mucho más astuto de lo que parece. Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo. Todo el mundo ha salido ganando. Has demostrado ser un valiosísimo socio comercial. Hablando de negocios, me debes algo, Andusa. Sí, mi reina. Llegó y se fue a toda prisa de Corintia, pero me impactó como una tempestad. Eso lo recuerdo perfectamente. Era una mujer fuerte y con mucha energía. Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo, pero nunca logró encontrarlo. Hablas de ella con cariño. Era su amiga. Tal vez, pero era algo superficial. Mi reina escondía un dolor terrible que no mostraba a nadie. ¿Cómo llegasteis a conoceros? Recuerdo que fue en una noche muy lluviosa. La vi dormir en la calle, así que le di cobijo. ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría mi padre si lo supiera? Yo no sabía qué le había ocurrido. Solo me explicó que había dejado el lugar que la destruyó. Esparta. ¿Encontró trabajo? No hablaba con nadie, pero no perdía de vista el puerto. Podría haberse quedado con nosotros, pero supongo que buscaba algo distinto. ¿No te dijo nada sobre su pasado? ¿Su marido? ¿Familia? Nada. Hablar de Esparta solo le traía amargura. Era como si faltara una parte de ella. ¿A dónde fue después de Corinto? Eso ya no lo sé. Seguro que te dio alguna pista. Creo que ni ella sabía dónde se dirigía. Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados. Era lo mínimo que Tike podía concederle. El barco se llamaba Canto de Sirena. ¿Canto de Sirena? Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante. Gracias, Andusa. Que los dioses te sonrían, Alexios. Ven a verme cuando quieras. Te pondré al día de lo que pasa en Corinto. Parece que me aguarda un futuro interesante. ¿Y a mí? Canto de Sirena. Si encuentro a alguien que conozca la nave, estaré más cerca de dar con ella.
Estarán vigilando. Debo tener cuidado.
La gente viene a adorar a Afrodita, pero las vistas son maravillosas. Bonitas vistas. Ahora son mucho mejores. ¿Cuánto deseaba volver a verte? Alcibíades, ¿qué estás haciendo fuera de Atenas? Alguien como yo siempre va de un lado a otro, atracando mi barco en cada puerto. Pues claro que sí. Si buscas algo más que ver el paisaje, tengo una tarea para ti. Es de gran importancia que este paquete llegue a su destinatario. No lo mando yo, sino un hombre llamado Diodoro. Te ayudaré. ¿Solo hay que llevar esa cajita? Sabes que no hay que juzgar las cosas por su tamaño, ¿verdad? Algo muy pequeño puede tener un gran impacto. De acuerdo. ¿A quién debo entregar el paquete? Cerca del fuerte militar corintio verás a un hombre llamado Bardas. Es uno de sus mejores... recursos. ¿Y le digo que se lo mandas tú? Ah... No, Diodoro. Recuérdalo bien, Diodoro. No pienses en dar un paso más. ¡Largo! Los guardias aquí estarán alerta. No puedes estar aquí, mis tíos. ¡Vete!
¡Ahí está! Apagadlo antes de que se extienda. Oye, ¿quién eres?
Otro punto débil en el campamento espartano. Tenemos que estar listos por si regreso. ¡Esto me va a gustar!
puerta que viva!
por ti seguir sufriendo. Tú no eres el Mistios al que mandé traer. ¿Qué quieres? Esto es para ti. Tráelo aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? ¡Es la corrida de alguien! ¿Y qué pone aquí? Esto es para tu esposa, Telia, para cuando me eche de menos. ¡Habla! ¿Quién me envía esto? ¿Conoces a un tipo llamado Diodoro? ¿Diodoro? Esto lo va a pagar con su vida. ¡Mataré a sus hombres! ¡Destruiré su barco! ¡Lamentará haber tocado a Telia!
Thank you.